Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo para disfrutar de un día de fútbol. No se me ocurre mejor plan que este, les digo. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo, estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Argentina contra el Stumgras. La verdad es que las condiciones están dadas, ¿eh? el tiempo, las tribunas llenas. Dos equipos bastante, bastante parejitos. Así que, señores. Vamos a entrarnos de lleno en este partido. Holland. Cambia la posesión de la pelota. Sinedin Zidane. Acá está Bareci. Sisu. Karima de Yemi. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. Ojo que trae compañía. Si lo clavan lo ganan. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. ¡Saca de arco. Denzel Dumfries. Iñaki Williams. Va para Osimen. Ahí va despejando. Karima de Yemi. Después del desvío, el balón que se va fuera. Se preparan los pateadores argentinos, tiro libre. La pelota que es suya. Erling Braut-Holland. Osimen. Llega muy bien Valencia la jugada. Va para Ossimen. John Capdevila. Otra vez les está quedando el balón. Cap De Vivieno le están sumando dos minutos al partido? Ocimen. Y ojo que lo pueden definir. Ojo que la pelota sigue con vida. Se terminó el peligro. Final del primer acto en este estadio. Arrancamos la segunda parte con la afición, regresando a la emoción. John Minson. Karim Adeyemi, Cortando bien ese balón. Jude Bellingham. Con este se pone adelante. ¿Cómo ha tapado eso? ¿Me explican? Es sac de banda para Argentina. Acá puede estar. Atento que se viene. Y el portero que la manda arriba del arco. Ahí está Argentina buscando la ventaja desde el tiro de esquina. Tenía presión encima. Capturó bien la bocha. Cap de Vila. Y ahí la tiene de nuevo. Karima de Yemi. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se le fue la pelota, sí más. A de Pelota regalada por Argentina. Es el Pupi Zanetti quien maneja la pelota. La tiene Dijon Park. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Jude Bellingham. Simen. Cinco minutos nada más. Cinco minutitos para que este partido llegue al final y siguen empatados. Erling Braut-Holland. Argentina que regala la pelota. Jugando con más corazón que cabeza, se vienen ahora para intentar el triunfo. Y ahí le llega la ayuda. Acá con esto ganan. Mete la mano el arquero para mandarle arriba del travesaño. En este corner lo pueden ganar, es increíble. ¡Gol! Se ponen arriba nomás. ¿Será esto definitivo? La verdad que esta final está siendo espectacular. Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. Jalan después define muy bien con un cabezazo. Se terminó el partido, Argentina no pudo y a partir de ahora habrá que atenerse a las consecuencias. Yo creo, Fernando, que este equipo va a tener que seguir entrenando y corrigiendo esos pequeños errores que cometen. Hoy pudieron alcanzar el empate, pero.